People say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. El Departamento de Tránsito Municipal invita a todos los ciclistas a no circular por la zona peatonal. De lo contrario, serán sancionados acorde al artículo 96 del Reglamento de Tránsito y Vialidad en el municipio. Amigo ciclista, te invitamos a no circular por la zona peatonal. Evita ser sancionado. Tu bienestar es nuestro compromiso. Ayuntamiento 2012-2015. Yo soy Joaquín, el Pato Ramos, y quiero hacerte una cordial invitación para que me escuches todos los sábados y los domingos a partir de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Los sábados me acompañas en Pato Sin Fronteras, la mejor música y el mejor ambiente para tus oídos. Y el domingo me acompañas en El Cuartel 103.5. Recuerda, sábados y domingos de 12 a 3 de la tarde, solo por el 103.5 de tu FM y www.radioromita.com.mx. No te lo pierdas, te esperamos. Somos Radio Romita. Escuchas La Doble R. Claro que sí, somos La Doble R, inigualables. Yeah. Las 9:12. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema musical. Y ahí viene la Sonora Dinamita. ¿Se acuerda, don Toño? Oh, sí, claro. De aquellos tiempos de los 70, ¿no? Sí, no, hombre. Creo que desde antes salieron ellos. Cuando eran las tocadas, las famosas tocadas. Sí. Vamos al toquín ese. ¿Y si tocaba usted o no? No, pues yo nomás iba. O iba a la que lo tocaran. Pues iba a las dos cosas. Sí, ¿no? Sí. ¿Se dejaba? Sí. Era facilote. Oh, yeah. Eso es todo. ¿Para qué digo que no? Sí, sí. Bueno, pues vámonos, pues. Órale. Con la Sonora Dinamita, la cortina. Ya dijo. Bueno.
gente comente, me dijo la señorita, si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica, sarna con gusto no pica, si pica no mortifica, fue la frase que me dijo, lastimada señorita. Porque el viejo me lleva a cine, si va a la fiesta también me lleva, si toma trago viene mareado, cuando regresa es a dormir enseguida. Pero el otro es a lo contrario, si va a la fiesta nunca me lleva, si en luna de miel que estamos pasando, como es el chacho, apenas llega es levantando la cortina. Ay, es levantando la cortina, es levantando la cortina. Ay, es levantando la cortina, es levantando la cortina. Ay. Ok, ahí escuchamos La Cortina con la Sonora Santana, no, Dinamita, ¿verdad? Dinamita. Me emocioné, don Toño, no, con eso que digo que a usted sí se las iba a que se las tocaran y todo el asunto, dije, sí. Yo también quiero. Quiero. Bueno, pues vámonos con otro tema musical, don Toño, porque hoy está muy silencio todo. El celular está muy quieto. Veras? Ah, pues que don que Chilo anda en la iglesia, ¿verdad? Oh, sí, que anda. Sí, tiene que ir a las tiene pláticas. ¿No? Tienen que ir una semana a pláticas para que les puedan dar la autorización de poder bautizar. ¿Usted lo sabía? Yo no. Pues así es. Aparte de eso, tienen que pagar una cuota para que lo puedan bautizar a un niño. A lo mejor no es cuota, es un donativo. ¿Y que no es lo mismo? No. En la escuela dicen una cuota, una cooperación voluntaria. Y si no, no te dan el certificado. Bueno. Así se maneja, ¿no? Sí. Bueno, a fin de cuentas, hay que caerle, hay que mocharse, hay que ponérsela de Puebla, como usted lo quiera llamar. Pero bueno, ¿verdad? Su donativo. Todo sea porque reciban la bendición de Dios, como dice la Santísima Iglesia. Pues es con lo caro y con la crisis, pues. Pues claro, también tiene que costar, ¿no? No, por supuesto, también el sacerdote come. Ey, sí, bebe. Sí. Eso. Y también lo demás. Disfruta. Oh, de veras, por cierto, que por ahí publicaron en el Facebook, apareció el caso, bueno, la fotografía de un sacerdote, amante de los carros caros, de los autos compactos, pero como el BMW, hay otros que son Mustang. No son europeos estos carros. Oh, ya. Uh-huh. No eran de los que mencionó la chica, esta Fátima Moreno. Del sacerdote ese que también habló de las mujeres que le gustan. No, digo de los carros, las marcas de los carros. Oh. Mencionó dos carros, pero no me acuerdo qué tipo de carros mencionó esta Fátima Moreno. Uh-huh. Bueno, este sacerdote va por ahí, está joven, ¿verdad? Y por ahí presumió un poquillo los vehículos, los carros que le encantan, y también habló de mujeres. Ok. Es, bueno, pues es después de todo, pues es un hombre, ¿no? Y pero mientras no se metan con las criaturas, con los niños, está bien. Yo pensé que iba a decir, Antonio, mientras que no se metan con lo mío. Ah. Bueno, pensé, don Toño. O sea, es que como que quedó muy... Estás muy adelantado, Freddy. Oiga, ya pero ¿ay, qué digo? A ver, lo último, y se me fue el avión. Sí, que iba a contestar algo, pero ya a ver qué. Sí, con que no se metan, pues, con los niños, que no abusen con los niños, ¿verdad? Ya de ahí en fuera tengan, respeten el celibato. Que abusen, ¿no?, de las mujeres, entonces. No. Usted. Bueno, es que él habló de que le gustan las mujeres, ¿verdad? Habló de que, pues, que le encantan. Entonces, oiga, pero fíjense que ellos mismos se han puesto esa etiqueta, ¿no? O ese pues tope. Pues sí, eso del celibato es la misma religión. De que un sacerdote no podía casarse. Bueno, ellos mismos lo impusieron, ¿no? Sí. Y ahora, pues, como que creo ya no sé si ya lo quitaron o no, pero... Pues como acaba de decir usted, son hombres igual, son seres humanos. Sí. Que deberían decir de permitirles el casamiento, ¿no?
Parece que hay ahorita en el mundo, por ahí hay un grupo de sacerdotes que son, yo creo, como unos 300, yo creo, más o menos, 200 o 300, que se pueden casar y igual ofician misa y las esposas, pues, por ahí les remiendan sus sotanas, se las planchan y, pues, se divierten, ¿no? Pero sí son por ahí alrededor de un poquito más de 200 en el mundo. Bueno, pues, en fin, ¿verdad? Ojalá, bueno, como dice don Antonio, pues sí, que hagan lo permitido, no cosas que no están dentro de. Claro. Y vámonos con Super Potro. Ya está. Sabor Salau. ¿Me permite esta pieza? Claro. Vamos a bailar. Oh, yeah. Opa, opa. Opa. No va a ser fácil de mí arrancarte. Con tus aromas me envenenaste. Por la mañana, cuando te fuiste, yo estaba dormido y por la puerta saliste para no volver. Debajo de las piedras y el mar, te busqué aquí y allá, debajo de las piedras y en el fondo del mar, pero tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás, y quizá no volverás. ¡Huepaje! ¡Super Cuatro! ¡Opa, opa! Ahora, desde Monterrey. Fui a las canteras y a la moderna, a la coyotera y a la independencia. Fui a Iztapalapa y a la Morelos, a la Cuauhtémoc y a la Guerrero. Y te busqué aquí y allá, debajo de las piedras y el mar. Te busqué aquí y allá, debajo de las piedras y en el fondo del mar. Pero tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás, y quizá no volverás. Una sola noche, ¿cuál va a ser el precio? Pagar la cuenta de jugar con fuego. Una sola noche, ¿cuál va a ser el precio? Cargar a cuestas con tu silencio. Quedó en mis labios tu sabor salado, quedé tatuado por tu amor amargo. Quedé impregnado del humo del cigarro y de ese olor tan raro que desprendía el cuarto. Y te busqué aquí y allá, debajo de las piedras y el mar. Te busqué aquí, debajo de las piedras y en el fondo del mar, pero tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás, y quizá no volverás. Quiero que me quiera, que sí, que no me quiera, solo quiero que me quiera, que sí, sabor salado, solo quiero que me quiera, que sí, sabor salado, solo quiero que me quiera. Quiero que me quiera, que sí, que no me quiera, solo quiero que me quiera, que sí, sabor salado, solo quiero que me quiera, que sí, sabor salado, solo quiero que me quiera. ¡Opa, je! ¡Venga ese sabor! ¡Super Potro! ¡Super Potro!
ufa. Escuchas desde Romita, Guanajuato, México, la superestación Radio Romita, con los mejores locutores del momento, programas de entretenimiento, información local, nacional e internacional. Radio Romita, la radio diferente. El Departamento de Tránsito Municipal invita a todos los ciclistas a no circular por la zona peatonal. De lo contrario, serán sancionados acorde al artículo 96 del Reglamento de Tránsito y Vialidad en el municipio. Amigo ciclista, te invitamos a no circular por la zona peatonal. Evita ser sancionado. Tu bienestar es nuestro compromiso. Ayuntamiento 2012-2015. Abarrotera y Autoservicios Las Palmas. Vendemos más porque damos más barato y nos preocupamos por mejorar el servicio. Ubícanos en calle Cándido Navarro, número 3, a un costado de la Escuela Primaria Revolución Mexicana. Las Palmas, Abarrotera y Autoservicios. Patrocinador de Radio Romita. ¿Problemas con la visión? Óptica Patlán es la solución. Examen profesional de la vista, adaptación de lentes de contacto, armazones de marcas de prestigio, accesorios y reparaciones en general. Atención personalizada en Romita como en Silao. Estamos a sus órdenes en el Centro Comercial San Juan, Benito Juárez, número 9, Interior 1, zona centro, Romita, Guanajuato, frente a la parroquia. Y no lo olvide, Óptica Patlán, teléfono 473-118-62. Llame, no necesitas gas. ¡Alto! No gaste más su dinero en gas. Invierta en un calentador de agua solar. Se paga solo en muy corto tiempo y dispondrá de agua caliente de día y de noche. Alcanzan temperaturas de más de 90 grados, fabricados en acero inoxidable con una vida útil de 20 años. Ahorre en casa y en todo tipo de comercio. Visítenos aquí en Romita, salida Silao, kilómetro 1, local 7, junto al Salón Santa Cruz. Teléfono 472-122-7289. TRC, Energía y Soluciones. Sábado 2 de agosto, espéralo, Pingüi Fest invita Los Pingüinos. Escuchas la doble R. Ok, bueno, pues ya son las 9 de la noche con 28 minutos. ¿Y qué tenemos? Pues nada menos que difusión de la UPB. Subió por aquí, posteó una foto y algo de información del trabajo que hacen, ¿verdad? Dice que en días pasados la UPB firmó convenios con dos empresas de la región, Work Electronic de Irapuato y con el mexicano en Romita. De esta manera es como se suma al trabajo de vinculación con el resto de los convenios con los que ya cuenta la UPB, como Continental, GM, Tracusa, HFI, American Axle, entre otros. Oye, van fuerte, ¿eh? Oh, sí, no, y luego ahí a Daphne que tienen, nada bien movida, ¿verdad? Sí, no, sí, es una muy, muy buena promotora. Así es, bueno, pues felicidades a la UPB, bueno. Universidad Politécnica Bicentenario. Y aquí fíjate que no hemos sabido nada de cuál es el o sea, cómo van, ¿no? Los estudiantes que están aquí estudiando en el CECITEC, una carrera universitaria. Oye, debería ser cuestión de preguntarle. Y sí, hace falta ir a checar, ¿no? Ir a dar una vueltita. Así es. Bueno. A ver si el viernes vamos a echarnos una vuelta para allá. Órale. ¿Verdad? Sí. Ya que caigan los billetes.
Muy bien, bueno, pues vámonos con música, Don Toño. Miércoles musical de Tropicalísimo. Vamos a escuchar a Quinceañera. Ah, no, vamos a escuchar un tema que Don Toño quería escuchar. La hierba se movía. Dice que quiere una canción así más movida, porque quiere hacer algo, aunque sea miércoles, quiere llegar a despeinar a cotorra. Órale. Venga. Recuerdos de una tarde tan linda, de una tarde tan linda. Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita, nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Como no era muy tarde nos fuimos más adentro, le fui diciendo cosas, lo que por ella siento. Al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Hay cosas que no se olvidan en nuestra vida. Cosas como recuerdos de nuestra vida. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida. Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía. Tarde. Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita, nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro. Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento. Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida. Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida. Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía. La hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Ok, ahí estuvo, la hierba se movía, y se movía, y se movía. Oh, yeah. Wow, terminó bañada. Ponle Jorge al niño. Jorge al niño. A ver, Don Toño. Hola, Freddy. Dice, un saludo para Alejandro, Víctor y Chava, y para mi futura esposa, María, Mari Serna. Una rola, dice, échame a mí la culpa y que no quede huella de Bronco. Soy Pablo Márquez. Sale, Pablito, por ahí va tu rola. No te desesperes. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿qué más iba? Ah, que estábamos viendo los automóviles que este señor compra, ¿verdad? Sí. Y las mujerones que trae. Bárbaro. Sí, sí, no, el sacerdote este. ¿Sí deja? No, pues sí. No, sobre todo que son gente ahorrativa, me imagino. Ah, no, sí, sobre todo, sí. ¿Verdad? No, 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 no. Y luego con tanta gente que lo apoya, pues más. Sí, sí, sí. Pues sí. Vamos a escuchar otro tema. Miren, este tema va a ser para Rosy Rosmelly, que nos está escuchando allá en la Colonia Deportiva Zona 2, para que se ponga a bailar y se le quiten esos achaques que dice ella que tiene, ¿eh? Yo no lo dije, lo dijo ella. Así que vámonos con Fito Olivares, la pura sabresura. Pasito tun tun. Thank you.
tú verás. Pasito tum tum, 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 pasito tum tum. Pa que todos bailen, pa que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conoce. Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé. Pasito tum tum, 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 pasito tum. Pasito tum tum, 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 pasito tum tum. Pa que todos bailen, pa que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conoce. Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé. Pasito tum tum, 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 pasito tum tum. Ay, pa' que tú goces, pasito tum tum, nadie la conoce, pasito tum tum, pasito tum. FM Radio Romita, www.radioromita.com.mx. Contáctanos en Facebook Radio Romita GTO y la página Radio Romita. Nuestro Twitter @RadioRomita1. Nuestro Skype radio.romita. Nuestro correo electrónico radioromita103.5@gmail.com. Y nuestro número celular en cabina 4321-03-4694. Somos Radio Romita. El show de Toño y Freddy, donde te divertirás con la mejor música tropical, comentarios, entrevistas y muchas cosas más. Escúchalos de 9 a 10 de la noche de lunes a viernes, aquí en Radio Romita. Y sobresaltado por el grito.
La mejor decisión al momento de empeñar es Respuesta Rápida. Respuesta Rápida. Joyería, celulares, laptops, televisiones, estéreos y más. Aquí no pierdes tus prendas porque no tienes límite de refrendos y solo pagas por los días que uses. Respuesta Rápida. Al interés más bajo. Ven y compruébalo, porque solo con Respuesta Rápida, tu empeño confiable, obtienes las mejores facilidades para pagar. Visítale. Esperamos. Y recuerda, cuando pienses en empeñar, piensa en Respuesta Rápida. Tu empeño confiable. Tu empeño confiable. ¿Necesitas asesoría jurídica? Trámites de escrituración, testamentos, poderes notariales.